Se me olvidó otra vez. Ya empezamos. Muy bien, ya empezamos. ¿Yo me escucho? Se me volvió a olvidar el intro, güey. No, pasan y pasan las emisiones en escenas, en departamentos, y se me olvida. Los nervios, güey. Sí, la caray. Presión. Es la presión de la... De la vida. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal, Rodrigo? Todo bien, todo bien. Qué gusto ver que andas por acá todavía, que estamos con vida. Estamos con vida y al parecer no he quitado mi sonido. ¿Tu sonido? Del celular. Ah, ya, te están llegando mensajes y todo, sí. De tus fans. Sí, tu mamá, sí. Ya te estoy viendo. Mijo, te estoy viendo. Peínate, mijo. Sí, yo me peiné, ¿te das cuenta? Así mis tres pelitos, güey, me los pequé. te agarra tu piquito, güey. Sí, güey. De Chiqui Drácula, casi, güey. No se quita ese... ¿qué sería? ¿Como indicador de que estamos en ¿De el que Skype? Mi internet está muy lento? Ah, pues, pero no, pero se ve bien, creo, ¿eh? Pues tiene estilo, güey, así como te puedo contestar, te puedo hablar o te puedo ver en video. O te puedo compartir pantalla. Exactamente. Pero vamos a empezarle. Somos muy modernillos. Vamos a esto empezar, es, amigo. Esto es Departamentos por Gástrico TV, la edición número 9. Estamos en el momento en el que todavía podemos contar las emisiones, güey. Nah, bueno, pues o sea, todavía estamos muy lejos de no poderlas contar, güey. Pero se llaman necedad. Se llama lunes con mucho tiempo libre por la noche. Uh-huh. Estamos en la edición 9 de Departamentos a través de Gástrico TV y a través específicamente de el Facebook Live de Gástrico, que es facebook.com/Gástrico, como lo podrán ver en esta pleca. Y ahí pueden comunicarse con algunos mensajitos, como lo hacen amablemente cada semana, y a veces se nos olvida saludarlos, perdón. Disculpen, no lo hacemos a propósito. Yo le echaré la culpa a Cristian. Está bien. Está viendo el Facebook todo el tiempo. Sí. Pueden comunicarse también al Twitter de Gástrico. Esto es @elgástrico. Y este maestro que va a estar en full de pantalla es Juan Cristian Aguirre, que por alguna razón no sale su pleca. Ya me estás cepillando y no me has avisado, güey. No sé qué pasa, güey. Ahí está, Juan Cristian Aguirre. Juan Cristo. Calle Manuel de Homen Cristo. Como así el buen es. De Daft Punk. Y yo merengues. Aquí. Rogalan R. En Twitter. Juan Cristian, ni siquiera dijimos tu pleca, güey. ¿Por qué? No, ¿qué es Alfaro de la Luz? Es que entró y salió muy rápido. Sí, Alfaro de la Luz. Alfaro de la Luz, ahí está. En todos lados, en todas las redes, lo pueden encontrar de esa forma. Llevo meses, unas semanas sin publicar, pero. Bueno, no les decimos que nos sigan, ¿no? Solo por curiosidad, ahí está. Solo por si quieren ahí decir, güey, qué chido tu peinado de hoy, güey. Algo así, pues ya ahí pueden mandar mensajes o cualquier cosa, ¿no? Una semana. Con mucha música más que otras cosas para mí. No sé tú sí. Cómo estés en esto. Pues sí, yo me encontré muchos discos que se lanzaron esta semana y dije, vaya. Pero pues sí, como cosillas ahí raras, ¿no? Bueno, ni tan raras, más bien como que ya no de nuestra generación. Tipo los premios de MTV que ahora fusionaron el cine con las series, o bueno, con la tele. ¿Hubo premios de MTV? Sí, los no sé MTV qué. TV Awards, ahora se llaman así, ya mezclaron las dos cosas. Ya no jalaba solo puras películas. Perdón, es que tengo una espina. Estaba trasplantando uno de los nopales de mi cocina. No me la puedo quitar, güey. Me queda doliendo mi dedito. Se quita con compresión, güey. Bueno, no estoy haciéndoles una mala palabra, le estoy enseñando que tengo una espina. Ay. Que acabo de encontrar. Pero sí, no sabía que había premios de MTV ya de... O sea, vamos, había el Video Music Awards. Claro. También uno que tenía pues, de las series, ¿no? Pero
Pues de las películas, esa era como su clásico. O al menos yo, que soy niño 2000ero, pues sí, sí había un chingo de eso. O sea, desde el 99 no me lo perdía. Ya llevo varios años que no lo veo, definitivamente, pero me llamó la atención porque ahora como que estrenaron, o sea, que fusionaron tele y cine, y que también ya están como entrándole esta onda de equidad de género, y por ejemplo ya los premios ya no es mejor actor y mejor actriz, ya es mejor así, o sea, intérprete, hombre o mujer. Hombre o mujer. Ajá. ¿Y como, crees que está pues, chingón? Sí. ¿Qué te parece eso? Pues supongo que está respondiendo a lo que viven las generaciones más jóvenes, ¿no? Los chavitos de 17, 18, o sea, la gente que consume MTV ahorita en realidad, ¿no? La gente de 13 años, 18 años. Uh-huh. Supongo que va más por ese lado, que creo que está bien. ¿Y no crees que le quita espacio, por ejemplo, a ver a ya una chica o un chico? No por ser chico o chica, sino pues más premios para más actores. Pues creo que, o sea, creo que más bien es justo, o sea, como que ya es como un frente a frente, ¿no? De hombres y mujeres, ya no tiene que ser un, o es un premio para el hombre o un premio para la mujer, creo que no está mal. O sea, por ejemplo, el primer premio que se ganó en esta categoría fue Mejor Actor, uh-huh. Y fue Emma Watson que ganó por La Bella y la Bestia, ¿no? Pero estaba... Uh-huh. Sí, güey, pero estaba compitiendo contra Hugh Jackman, güey, estaba compitiendo contra James McAvoy, uh-huh. contra Hailee Steinfeld, contra Tahari Henson, güey, contra Daniel Kaluuya de Get Out. Esa película, la neta, no la vi. Y digo que pues, siempre ha sido, o sea, esos premios siempre se han caracterizado por hablarle a la gente joven, ¿no? No a nosotros ya treintones, güey, sino... No, al ver el ganador, pues te das cuenta totalmente que no es para nosotros, ¿no? Claro. ¿Cómo se llaman los premios? ¿MTV qué? MTV Movie and TV Awards. Y pues digo, dentro de estos ganadores, o sea, también tienes el mejor actor de un show de televisión y pues ganó esta chica, 13, Stranger Things. ¿Por qué, no? Millie Bobby Brown, ¿mande? No, 13, la chica de Stranger Things. Ah, ya. Ajá, ella fue la que ganó a mejor actor, o sea, hombre o mujer. Y estaba dominado Donald Glover por Atlanta, que es una serie que si no han tenido oportunidad de verla, dense la oportunidad. Salía, si no me equivoco, en HBO. Digo, no es cierto, en FX. En FX, no sé si en México, pero pues está en Torrent. La pueden ver chacalmente. La pueden ver chacal. Sí. Emilia Clarke también estaba nominada por Game of Thrones. Gina Rodríguez de Jane the Virgin, Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead, uh-huh. Mandy Moore en una serie que se llama This Is Us. Creo que sigue saliendo. Pues aparentemente, amigo. No tenía idea, Yo tampoco, sí me agarraron en curva con esa nominación, pero pues Donald Glover se me hace raro que, bueno, creo que me queda claro que hay mucho más hype hacia las mujeres en el caso de que ganó esta Millie Bobby Brown, aunque haya ganado Donald Glover, que me parece una serie mucho más inteligente. Donald Glover y mucho es Childish Gambino, ¿no? Así es, ese mero loquillo negro es él. Aquí tenemos es la primera edición de los MTV Movie, como bien decías. Así es. Y pues digo, varias categorías, ¿no? Muy pocas por lo que alcancé a ver. Tenías uno que se llamaba Mejor Dúo, que pues, evidentemente le iban a ver Hugh Jackman y Daphne King por Logan, que no la has visto, güey, pero no. pero lo ganó y aquí pues fue un todos contra todos porque tienes nominados de series o bueno de televisión y nominados de cine al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, Adam Levine y Blake Shelton de The Voice estaban nominados en esta categoría. Igual Brian Tyree Henry y la Keith Steinfeld por la serie Atlanta también estaban nominados. Josh Gad y Luke Evans por Beauty and the Beast. Martha Stewart y Snoop Dogg por Martha and Snoop. Por su programa. Potluck Dinner Party. Wey. O sea, está como muy mezclado todo esto, ¿no? Mejor beso claro, ganó un beso gay. Okay. ¿Puedes ver el show completo? Estuvo J Balvin. Es que, porque fue una cosa ahí de Rápidos y Furiosos, pues ya ves que lleva 8 entregas, ¿no? Sí. Y ellos ganaron el premio que se llama. Es un nuevo premio que crearon que se llama Generation Award. Y pues lo ganó Vin Diesel porque pues, es el productor de todas estas películas. Lo acompañaron Tyrese Gibson, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. Jordana Brewster es la que sale como la novia esposa de Brian O'Connell, ¿no? Así es. La hermana de Vin Diesel, justo.
Ajá. En las películas. Y pues llegaron todos ellos a recibir ese premio, ¿no? Antes tenían un premio que era como la trayectoria. En ese entonces, pues premiaban a Chewbacca, güey. Premiaron a puta. Sí, o sea, como que era un premio chiste, ¿no? Más o menos. O sea, como que sí estaba padre porque era. Hablaba a estas generaciones que pues veían MTV o que pues eran un poco más grandes y que ya era como de culto todo esto. Ahora lo transformaron en el premio de la generación o Generation Award. Y pues se lo no llevó sé si me Rápidos encanta, y creo Furiosos. que ya no soy público para este tipo de shows. No, pero pues digo, o sea, llego a este show, digamos, porque lo interesante fue que al ser algo referente a películas, y hicieron muchos lanzamientos de trailers. Tuvieron la exclusiva del nuevo trailer de It, o bueno, de eso. De tuvieron eso. la exclusiva del nuevo trailer de Spider-Man Homecoming. Tuvieron la exclusiva de All Eyes on Me, que es la película, el biopic de Tupac antes de que se hiciera Tupac. Sí. La exclusiva también de la película de Wonder Woman. Que salió hoy justo. De hecho, desde el domingo lo pudiste haber visto. El sábado lo pudiste haber visto si hubieras visto los premios MTV. Pero lo más interesante de eso es ver a Gal Gadot, güey. No, no sé si estemos de acuerdo. A Gal Gadot, a la chica. Ah, bueno, evidentemente. O sea, la ahorita, verdad es que pues, las películas. Estaba viendo el corto, güey. No, no, no. Y estaba viendo este. Pues es como Capitán América, pero en morra, güey. Pues y. O sea, Segunda Guerra Mundial, la morra rompiéndose la madre contra los nazis. Todo ese trip, ¿no? Sí, no sé, no me encanta. No, nunca me ha encantado el personaje. Y tampoco cómo han llevado sus historias en la pantalla grande. Entonces. No estoy nada emocionado, pero sí he de confesar que Gal Gadot puede arrancarme bueno, es que 60, 70, 90 pesos. O sea, exacto, wey. Así cagado de la risa, güey. Cagado de la risa lo va a hacer. Y digo, o sea, por eso creo que es lo interesante de este. O sea, independientemente de los premios y toda esta cuestión, pues que le dieron un poquito la vuelta también a estos cuates de MTV, porque antes era hacer parodias y parodias y parodias de películas, ¿no? Ahora, o sea, sí la subo porque eso es como un trademark de estos premios, pero también tuviste la otra parte de pues ya de realmente algo que te hiciera ver televisión, güey, porque estás tan acostumbrado ya a ver estos trailers en línea, ¿no? Y acá fue como la exclusiva, fue en tele, eso hace que sea interesante. Digo, también se estremió en vivo y todo ese tipo de cosas. Pero, pues, al final del día, el core de esto de este canal, pues es la televisión. Pues estuvo, bueno. Pues digo, pues está interesante, ¿no? Está chido para ciertas generaciones. Y, pues, MTV le echa ganas ahí con eso. No sé, a mí prefiero dejarlo en que no lo vi. No quiero decir más, ¿no? Porque ni siquiera me llama mucho la atención, güey, no sé. No, incluso los que cantaron, los que hicieron tuvieron presentaciones, ¿no? Había una chica que se llama Noah Cyrus, que jamás había escuchado de ella. Cantó una canción que se llama Stay Together, pobrecita, güey. O sea, ¿mal? Es una escuincla de 19 años, ¿qué te gusta? 20. Ajá. Y nada más de caminar un pasillo, en su voz escuchaba jadeante, güey, que no podía cantar, de que, o sea, yo creo que insistió mucho que quería cantar en vivo. Exacto, pero ella le pagan por eso, güey, ¿no? Uh-huh. Pitbull y J Balvin junto a una chica que se llama Camila Cabello, que pertenecía a un supergrupo de chicas, tipo, me voy a ver muy viejo con mi referencia, pero tipo Spice Girls, güey, una onda así. Cantan esta canción con estos dos cuates, con Pitbull y J Balvin. Y Camila pues playback, güey. Playback, ajá, o bueno, o sea, pues sabes, ¿no? Como son luego presentaciones de hip hop, que sí está la pista, que prácticamente igual está cantando, o sea, que están cantando sobre su propia pista y sobre su propia voz, ¿no? Big Sean, que pues creo que fue la presentación más decente de todos estos cuates, y como un mini show afuera del teatro, donde pusieron un escenario y donde realmente había gente que quería ver a estos cantantes, ¿no? Bea Miller, que ni idea de quién es. All Time Low, que es como el nuevo grupo de pop rock. Pues no tiene, moda, no es nada nuevo All Time Low, güey. Yo jamás los había escuchado, amigo, disculpa. No, sí, o sea, ya tiene, pues, al menos creo que 3 discos, güey. Wow, no, pues llego tarde a la fiesta, güey, y no me gusta. No, no hay fiesta, güey, no hay fiesta a cuál atender. Por eso creo que le estamos dedicando demasiado tiempo a estos premios. Y pido, imploro, por favor, cambiemos de tema, güey. Ah, claro, bueno, o sea, yo lo hacía solo por llegar a este punto de,
Pues de los trailers que alcanzamos a ver ahí, No, ¿no? y el Porque cambio, aparecieron ahí, se justo, ¿no? estrenaron ahí. Cambio que hace MTV. Bueno, ahí estuvieron los 2017 Movie and TV Awards Winners. Bueno, aquí estamos viendo los winners, pero fueron los awards, Los los premios. Wayners. Y pues nada, si lo vieron, déjenos sus impresiones. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Pero, ¿qué más? Vimos trailers, vimos el de La Mujer Maravilla. Vimos a la Mujer Hay un Maravilla. nuevo trailer de eso. Sí. ¿Y qué te gustó? ¿El Yo vi que tráiler? como que en las redes todo el mundo estaba muy hypeado, güey. ¿Con el tráiler? ¿De El eso o de nuevo. cuál? El nuevo de eso, sí. Pues, no sé, ¿sabes? O sea, creo que va a ser, o sea, creo que no va a ser una mala película. El tráiler, pues, o sea, güey, es que prácticamente te la pasas todo el tiempo en un túnel donde están discutiendo de que si es popó o no es popó lo que hay en esa agua. Y que se encuentra en un tenis y vemos esta onda icónica del globo, que no sé si recuerdas la primera de eso, ¿no? Sí, El globo claro. rojo. Básicamente es eso, o sea. Y ya, y bueno, y ver un cachito de la cara del payaso, ¿no? Pero pues no hay nada. O sea, como tráiler, pues no me encanta. Se me hace bueno. Sí, me dan ganas de ver esa película por comparar la película anterior. Pero hasta ahí, o sea, tampoco es como que a mí me haya volado la cabeza. No es que haya visto una escena que dijera, no mames, qué pedo, güey, esto jamás lo hubiera visto, jamás me hubiera ¿No crees ocurrido. que es un poco? Porque ni siquiera es fanservice, güey. Ni siquiera es como la gente lo está demandando y lo está pidiendo. Es un poco como la tecnología, creo, güey. Le estamos viendo ahí arriba desde la cabeza de Juan Cristian el trailer. El nuevo, el que salió, el del que estamos hablando. Y no creo. Es como un poco la tecnología, ¿no? Que ya no hay oferta y demanda. Ya hay solamente oferta. Las empresas, las compañías ofertan, sacan celulares, sacan todo, aunque aún sirva el que tienes, ¿no? Aunque no lo necesites y realmente los improvements, las mejoras sean mínimas, güey. Entonces creo que esta versión de It, pues sí se ve buena, se ve que está bien hecha, se ve que va a dar un chingo de miedo, pero al final no sé si hacía falta hacer un remake de eso, del noventa y tantos, güey. Sí, ¿Tú crees? ¿Te digo, gusta? O sea, ¿te gusta la idea? no, o sea, no, como dices, o sea, hay tantas películas que están haciendo remakes que la neta, pues, o sea, empezando desde mis entrañables Tortugas Ninja, ¿no? O sea, sigo sin Sí. entender por qué se atrevieron a rehacer esas películas y hacerlas tan mal, ¿no? Sí, no, no, no. Pues digo, al final del día es como si, como que nunca, no, como que Hollywood no se ha podido recuperar de su huelga de escritores, güey. Creo que es eso, o sea, ya no hay historias originales buenas que lleguen a la gran pantalla, güey. Ya son Ni como. Hollywood ni la tele en general, güey, yo creo. No, sí, sí hay buenas cosas en tele, o sea, hay que buscarle, pero sí hay buenas propuestas. O sea, Pero si ahorita, te por estás ejemplo, dando se cuenta, todas estrelló. son adaptaciones, güey. Adaptaciones de Pues. cómics, adaptaciones de libros. Bueno, ahí sí tienes O razón, sea, pero digo, adaptaciones de todo. Atlantis, en comedias no, güey. O sea, Atlantis es una serie original. ¿Cómo se llama? High Maintenance, que es de HBO, también es una serie original. Que viene de internet, pero aún así es una serie original. Hay otra chica, hay otra serie igual de HBO que está. Que es una chica negra. Que se llama Insecure, la serie que viene igual de algo que estaba antes en digital, pero pues como videos en YouTube, pero se volvió una serie. Tienes serie, o sea, como que, por ejemplo, FX se me hace una buena empresa que trata de sacar cosas nuevas, como originales, güey. No sé, como que sí hay quien lo está intentando, pero pues hay que buscarle. O sea, tú como en un denominador que es HBO, que es Warner Brothers, güey, que es Fox, pues. No sé, CBS o NBC, pues no, son cosas feas, pero pues digo, eso es lo que como que tiene más estudio de mercado y llega a las masas, ¿no? Pero Digo, sí en creo que todos sería lados buena. hay cosas buenas, pero sí, o sea, tienes razón, ¿no? Desde hace varios años creo que las historias originales están a la baja, ¿no? Y por eso cosas como Dear White People, Sí, la película, se aprecian porque claro. son cosas que se escriben o que se hacen, ¿no? Así desde cero. Está chingón. Sí, y pues digo. Shyamalan incluso con Split, güey, no sé. Él Sí. escribió. Sí, o sea, hay como menciones honoríficas, ¿no? Pero pues la realidad es eso, que sí estamos llenos
de cosas, pues ya, pues, súper masticadas, güey. Uh-huh, o sea, mucho, tan mucho. Sencillo, ¿no? O sea, por ¿pero ejemplo, ahí te emociona? ¿Cuál? ¿Eso te emociona? ¿Qué pasó, amigo? No, que espérate. Aquí no, güey. ¿La película eso, el remake, te emociona? La verdad, no. O sea, la voy a ver porque, pues, güey, soy cinéfilo, pero... Uh-huh. Pero la neta no me emociona. No, a mí tampoco. Creo que me pregunto un poco cómo funciona el hype en las redes de algo. Es que a lo mejor sí va totalmente dirigido a las nuevas generaciones, ¿no? Pues y los otros. Es que no es a lo mejor, es que sí, es así, güey. O sea, porque es así de sencillo. ¿Por qué vamos por el tercer Spider-Man en menos de 15 años, güey? Bueno, ahí porque han sido malos, güey. Eso es muy independiente. O sea, al final del día hay mercado para que la gente quiera ver Spider-Man. Y cada vez está más chavito, güey. O sea, sí. Este Spider-Man es un pinche escuincle que apenas se aprendió a limpiar la cola hace 4 días, güey. Con una tía May como nunca la habíamos visto. Uf. No, bueno, tremenda esa tía May. Marisa sí, Tomei, tiene... ¿qué tía más? Los güey? Años no pasan por ella, o pasan muy bien. Sí, 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 pero pues, o sea, tú también, amigo, envejeces, entonces la sigues viendo, pues, bien. No, yo la veo muy guapa, Marisa Tomei. Pero sí, o sea, digo, no creo que tenga que ver mucho, porque Iron Man, la primera de Iron Man tiene 10 años, o no sé cuántos tiene muchos. Sí, tiene más de 10 años. Entonces, no es que estemos viendo Iron Man, sí, Iron Man, sí, Iron Man, es que es el mismo güey. Siendo Iron Man, nada más es que está mejor hecho que los Spider-Man o que los Fantastic Four, que el Daredevil, que los Hulks, que están malos, ¿no? Entonces, justo hablando de Spider-Man, que lo traías al tema, hay un nuevo trailer que salió hoy. No, te digo, insisto, este salió el sábado, amigo. ¿Es también el trailer de Spider-Man? Sí, ahí en los MTV Movie Awards también. Bueno, tuvieron una exclusiva, pero hoy las varias redes lo conocieron, las redes, ni siquiera la televisión, ¿eh? No, pero te digo, o sea, de redes igual ya lo tuviste en un live stream hace unos cuantos días. Eso habla que este nuevo, o sea, ¿Ves por qué era relevante hablar de los MTV Movie MTV Awards? El mundo se los perdió, güey, porque la internet está hablando de esto hoy. Pues sí, puede ser eso. O sea, se perdió. Pero mundo digo, se perdió tal cual. Gusto. Este tráiler tal cual fue el que se lanzó desde el sábado. Que haya agarrado hype hoy es otra cosa. Incluso el canal lo subió el 7 de mayo, que es el domingo. Porque era una exclusiva. Entonces, porque al final era una exclusiva. Creo que no todo el mundo lo vio, pues. No, o sea, no, me queda claro que no. Me queda claro que hoy fue el día que fue el de... No mames, qué pedo, güey. No, sí, el nuevo avance de... Bueno, hoy en la madrugada, ¿no? Y que se me hizo tan raro ver ese gordito, güey, así como de... Pues el roomie, o sea, como que... Tan fácil Peter Parker, ya alguien conoce su secreto, güey, no mames. ¿Qué universo, güey, sabes? Pues es que eso, no he leído ese cómic. ¿Dónde quedó ese su sentido de arácnido, güey? No, no he leído el cómic en particular, es Homecoming, que sí existe, ajá, ¿no? La historia. No la he leído, entonces no sé decirte bien de dónde viene, pero sí está posicionado con un Peter Parker más joven, pero no tengo idea bien qué más hay en el Homecoming, ¿no? ¿Qué tal está la adaptación? Pues, voy a ciegas. Y pues nada, no estamos viendo mucho que no hayamos visto, ¿no? Nada más Spider-Man otra vez. Otro Spider-Man, pero más chavito, güey. Bueno, u otro actor más bien, ¿no? Esperemos que la historia sea mejor esta vez. Solo pues queda... es Homecoming, justo. Veremos qué pasa con ellos. Sí, ya por lo menos va a hablar mucho de los Vengadores, ¿no? En algún momento. Sí. Sí, de entrada ya en el trailer puedes ver cómo el amiguito le dice que es un Vengador. Y bueno, sí, podrías. Pues sí, prácticamente sí lo sé. Esto fue en la onda pantalla, ¿no? Chica y grande. No sé qué más allá de pantalla. ¿Qué, te reventaste algo nuevo? ¿De qué? Algo de la no, estuvo muy flojo este fin de semana, ¿eh? No, nada. No sé si a alguien le gusta esa serie que ya... O sea, ya lleva 4 temporadas, que se llama Silicon Valley, que sale en HBO. Uh-huh. Pues ya va en el cuarto capítulo. Se estrenó el sábado el cuarto capítulo, pero... Pues no, o sea, nada nuevo, nada relevante. La verdad es que tampoco me ha parecido la mejor temporada de esta serie. Va muy muy floja. No, pues tanto que no habíamos hablado de él hace 4 semanas, ¿no? Sí, no, o sea, no fue, no ha sido contundente. Digo, la veo por costumbre, pero...
Sí. Pero no he visto nada nuevo. Y una nueva serie que se llama, que sacó Stars, que estos cuates están como apostándole a cosas extrañas. Esta serie iba a sacarlo originalmente a HBO como su nuevo Game of Thrones, pero al final se cayó el proyecto y lo compró Stars. Y se llama American Gods, que ya decíamos, ¿no? Está basado en un libro. Y de hecho, quien está haciendo este libro, bueno, este libro ganó el Hugo y ganó el Nova, que son los premios más mamones de literatura y ciencia ficción que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, el mismo escritor hizo la adaptación para televisión y ahora están pasando esto en Stars, o lo puedes encontrar igual por Torrent. Muy recomendable, mucha sangre. Una nueva conceptualización de los dioses, clavado como los dioses antiguos griegos, romanos, africanos, que vienen a este nuevo mundo que viene siendo todo esto, esta parte donde estamos, que es América o prácticamente Norteamérica. Y vemos nuevos dioses que pueden ser dios de la tecnología, el dios de la televisión, el dios del internet, o sea, como... Pero dioses con poderes, güey. Sí. Está, o sea, como con... Está buena, está curiosa, o sea, vale la pena... De entrada, ver si encuentras el libro y leerlo. Y segundo, pues darle la oportunidad a la serie. Son capítulos de una hora y se van tranqui. O sea, van el segundo capítulo, pero está como mucho de como construir la historia, pero hay buenos momentos de acción, hay buenos momentos como de sangre, hay pues digo que al final de cuentas iba a ser una serie de HBO, por ahí de repente hay chichis, güey, pero de una manera muy bizarra. O sea, no sé, creo que si te gusta Game of Thrones, pero no quieres, pero quieres traerlo a esta época en la que nos encontramos nosotros, está interesante la propuesta. Estamos viendo ahí el trailer, American Gods. Me imagino, por el título, pues de entrada muy gringo, ¿no? O sea, los dioses deben ser como del consumismo, un pedo así, güey. Es lo que te digo, internet, tecnología, televisión. O sea, los dioses que ahora nos gobiernan a todos nosotros, ¿no? O sea... De hecho, en el capítulo pasado sale como la diosa de la televisión y dice, pues cambiamos estas pantallas grandes a estas pantallas pequeñas que traes en tu mano, pero aún así sigue siendo parte de mí o una onda así, o sea, está bien, está interesante, está entretenida. Y pues recordemos que esto viene de un vato que ganó el premio Hugo y ganó el premio Nova por este libro, y que es el mismo que está adaptándolo para la televisión. Es lo que te iba a decir, o sea, si el libro vale la pena, o sea... Pues podría, y si él es el que lo adapta justo, pues habría que darle una oportunidad. Si te gusta la ciencia ficción, claro. Si no, si eres de dramas, y eso yo creo que... Pues quién sabe, había gente que era de dramas y le gustó Game of Thrones, güey. Pues es que Game of Thrones es una novela, güey. O sea, igual no sé si... Dragones. Sí, sí, esta es la novela de... No sé, güey, el consumismo, no sé cómo verlo. Y lo padre es, no sé si en el trailer alcanzaste a ver, o sea, hay muchos actores que güey, o sea, actores muy chingones de varias cosillas que has visto por ahí. Y que no, yo no esperaba ver ese tipo de actores. Y me gusta que son los dioses viejos, güey, esos actores. O sea, porque son igual actores antiguos. O sea, los dioses viejos se enfrentan a los nuevos. Todavía no llegamos a esa parte, pero sí va a pasar en algún momento. Pero andan como peleando para que no desaparezcan ellos y... Exactamente. Al final de cuentas es tu legado, ¿no? O sea, necesitas a tus esclavos para poder vivir como Dios, güey. Claro. Necesitas a tus creyentes. Mira, lo produce Amazon, güey. Bueno, aquí estaba saliendo como Amazon original. Amazon Prime. Pues digo, yo quien sé que lo está distribuyendo es Stars. Sí, también sale con Stars... Pero en este que estábamos viendo salía con... Ah, o sea, un original de Amazon. No lo sé. Se oye bien porque yo soy un pinche fritazo de la onda sci-fi, güey. Y la onda de los dioses. Ya con la onda dioses viejos vamos a pelear por lo que nos pertenecía contigo, Dios nuevo. O sea, no me voy a dejar ir como... Pues casi casi como la industria de la música cuando llegó el internet. O como Televisa, TV Azteca, todos los demás cuando llegó Netflix. Así, güey. Eso se oye interesante, ¿eh? Está chido. Sí, sí, vale la pena. Sí, yo creo y que pues sí. Y va arrancando, entonces vale la pena. O sea, está fácil ponerse al día. Exacto, cacharla desde el principio. Eso es una buena idea, güey. ¿Ustedes qué piensan, público amable, quien nos ve? Voy a ver un momento el stream... Para ver qué hay. No, pues sí, está ahorita... Hoy está muerto, amigo.
¿Cómo crees? Ni un saludito, güey, ni un Mira, me ahí hay gusta. un lag de Brett Higgins. Pero saludos a todos los que nos están viendo por ahí. Y los que tienen chance ahí de comentar. Díganos qué les parece. Hasta ahorita llevamos mucho de pantalla los premios de MTV. Esta serie American Gods. No sé qué más vimos de la Poquito de pantalla. Spider-Man. Ah, sí, el nuevo Spider-Man. El nuevo de Wonder Woman. Nuevo Wonder Y Woman. Blade pues. Runner, güey, ¿lo viste? Eso, Blade Runner Híjole. 2049. Que ya el protagonista es Ryan Gosling, ¿no? Pero. Pero, güey, o sea, no mames, ese vato puede hacer lo que quiera. O sea, después de Drive, para mí se me hace un Sí. excelente actor, güey, para películas de acción. Y más este tipo de películas, güey. Yo creo que sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó el tráiler? Me gustó cómo, o sea, toda la estética de Blade Runner de hace que 20, 30 años, güey, la supieron adaptar a esta época actual. Y no se ve, o sea, se ve bien, güey. Neta, no se ve que vaya a estar culero. No se siente que sea tanto estos escenarios como de pantalla verde. No sé, hay como juegos, al menos en el tráiler, ¿no? O sea, sentí que se veía como juegos de profundidad de campo, que eso está bien interesante. El maquillaje se veía bastante chido de los personajes que tenían como esta onda. Todavía se respeta mucho este estilo cyberpunk, güey. Sí, No sé, o muchísimo, sea, la verdad es completamente. que sí, sí me dan muchas ganas de verla. Yo también la quiero ver, la verdad es que sí es de los remakes, bueno, ni siquiera remakes, es una continuación tardía de una buena película y me gusta el reparto, me gusta al menos en el trailer cómo se ha logrado mantener el look and feel, ¿no? De la película, güey, que es algo que Warner está haciendo bien, creo, güey. No sé, Jared Leto. Parece que va a tener un peso chingón en la película. Y pues Ryan Gosling, justo. O sea, no sé por qué me parece como un Jason Statham mejorado de acción, güey. ¿Sí? Para acción. Para Ya. acción. O sea, porque las películas de acción en donde está no son las de Jason Es Statham que, de Jason, explosiones y es que, balazos, güey. ajá, ese cuate se me hace más como acción acá, como, se me hace más bien, Jason Statham se me hace como un Steven Seagal con estilo, güey. Ajá. Y Ryan Gosling se me hace más como un actor, güey, de cine noir, para este tipo de Ajá, películas. O es sea, como ver me a late. Uma Thurman en una de Tarantino rompiendo madres, güey. Ajá. Uma Thurman no es precisamente la vieja de acción, pero le queda muy bien, no Le sé. queda muy bien. Sí, El chiste es creo que que me gusta así más la comparación. creo que que le queda bastante estar en esta película. Vamos a ver también, ¿no? Estamos viendo nada más un tráiler. Sí, Hay que digo. esperar. Pero pues digo, ¿por qué no emocionarse con un thriller, no? O No, sea, claro, me emociona, pero digo no quiero que decir también pendejadas y que luego sea no un salga nada fiasco chido. como la de Alien Covenant, que ya está saliendo que no está tan buena. Pues yo no he escuchado nada, solamente de ti. Yo leí que, híjole, que como están trabajando, como trabajaron la historia en esta segunda entrega o la continuación de Prometheus, pues que están dándole la madre a dos películas, güey, porque está descalificando completamente a Prometheus y que Alien está, o sea, no te está resolviendo la pregunta que tenía que resolver, que es de dónde venimos y quiénes somos. Pero es Digo, que eso lo evidentemente no iba vimos a en pasar, el ¿no? avance de 2 minutos. Sí, pero te digo, ya conforme. Se supone que al menos hasta entendí una persona ya la vio. Y, o esta persona ya la vio. Me Y imagino que ya hay funciones de prensa. sí, seguramente. Nosotros, evidentemente, vamos a ir mañana, güey. Pero Claro. todo esto es así. No, pero pues el vato se soltó así bien cabrón, güey. De que no vale la pena y que. O sea, que es una hora de desarrollar personajes, media hora en llegar al planeta y como media hora nada más de acción así, de de acción que te gustaba de las tres originales de Alien, ¿no? Y que al final de la película no te da miedo, güey. Entonces, pues no sé, o sea, al final del día, pues Ridley Scott creo que lo que quería era crear un personaje que te diera un chingo de miedo, ¿no? Pues no sé, es que vamos, habría que esperar porque no sé quién es el güey que la vio, ¿no? El que se aventó así como de, ah, está horrible, un A rantear rant, porque durísimo. está raro que no haya otros, ¿no? Si Pues ya sí. la pudo ver miembros de la prensa, pues
Igual este güey le valió pito, o sea, igual le valió pito, o sea, como que le haya tenido la suerte de ir a verla y que dijo, nel, porque con Iron Fist, por ejemplo, en la semana de prensa, que fue una semana antes, le hicieron caca, güey. Yo no le he todos visto, los medios de prensa la hicieron caca. Yo la acabo de terminar de ver y sí, pues sí, es la más floja, ¿no? De las cuatro de las que se van a hacer con The Defenders. Pero fue inmediato, güey. Y no he escuchado, leído, visto nada todavía de Alien. A lo mejor es un güey que pues, tal cual quería ver Alien contra Depredador, ¿no? Hay un Arnold Schwarzenegger. Sí, tal vez. Y un Sylvester Stallone dando balazos, no sé, güey. Y pues vamos, si tenemos a Prometeo de base, antecedente, pues no fue tampoco sí, la, no fue la mejor película de acción, güey. No, o sea, también como que no me acaba de preocupar, digamos. Uh-huh. Pero pues no sé, habrá que ver. El próximo fin me parece que se estrena ya Alien Covenant. Creo que es 19 de mayo o 17, no estoy seguro. Sí, el próximo fin. Entonces sí es el próximo. Uh-huh. Estamos muy cerca, entonces podremos decirles si nos gustó o no nos gustó. Si nos porque gustó, sabemos que está con todo el pendiente de nuestra opinión. Y sobre todo si les gustó a ustedes, ¿no? Sí, eso sería importante. Si alguien la vio, que nos diga qué pedo. Sí, si la ven en ese momento, mándenos sus mensajes a facebook.com/elgástrico o @elgástrico en Twitter o @alfaro de la luz para Juan Cristian Aguirre, que vamos a poner aquí su plequita. O conmigo, directamente, @rogalanr. Y música ya, ¿no? Ya mucha pantalla. Ya, bastante. Mucha pues vámonos pantalla. con Es que, güey, parece que cada semana hablamos de gorilas, güey. Lo están haciendo muy bien. Yo, o sea, ya se van a aventar ahora una, pues ya lo una caja anunciado, de viniles, ¿no? Sí, o sea, güey, o sea, su festival. Uh-huh. O sea, ¿qué pedo? Sí, el Demon Days. Que prácticamente es como un extended play de su nuevo disco, ¿no? Porque pues, entre los artistas que están, Danny Brown, que colabora en el disco, Kali Uchis de la Soul, Pop Can, que va a salir en esta versión especial que van a sacar como con 10 canciones nuevas, Kilo Kish va a estar también ahí, Vince Staples, güey. Pues no sé, o sea, dicen que leía en un medio que parecía que Gorillaz podía organizar uno de los mejores festivales de hip hop. Ajá. Sí, tal cual. Sí puede ser, güey. Pero digo, ya escuchaste el nuevo disco, se estrenó hace 2 semanas, me parece, ¿no? Se estrenó. Sí, ya se estrenó. O sea, ya salió completo. Salió el viernes, yes. El viernes pasado salió completo. El 5 ¿Ah, sí de fue mayo. Pasado apenas? Ajá. El 5 ¿apenas? De mayo. Yo pensaba ya que se ya tenía. Bueno, pero o sea, güey, pues prácticamente es, o sea, pues es tal cual, un disco de hip hop, güey. Hay como 4 canciones, son 16 en total, ¿no? Si no me equivoco. Estoy buscando rápidamente. Tenemos también una versión. Son 26, son 26 canciones, güey. Esas 26, 5 o 6 deben de ser, o sea, no tienen hip hop. O no tienen un cantante de hip hop. Pero son 26 de la de lujo. Sí, claro. Pero, güey, o sea, es un disco de hip hop. Evidentemente su festival tenía que ser así, ¿no? O sea, no podías pensar que podía ser de otra manera. Aquí vamos a ver, vamos a poner aquí en la pantallita los mates de Styrgum. Nos ponen aquí eso. Güey, o sea, no me acordaba. Tiene una canción con Dram, que es un gran, gran, gran batillo que hace música. Por ahí también Kelela, si no me equivoco, canta con él, que igual es de mis cantantes favoritos como Driven B de ahora. Sí. Así es justo la canción Submission, que es con Danny Brown y Kelela. Muy bueno, creo que de las mejores del disco para mí. Unos güeyes que se llaman Funanu, uh-huh, que son de Islandia, que nadie los conoce y pues estos güeyes de entrada ya los hicieron que descargaran sus discos. Sí, pues sí. Porque tienen un par, uno que se llama Sports, que sale este año, y Funana, algo así. Vamos a ver de nuevo el video. Y es que se me pone el sonido y si no, no los escucho. Funanu, son de Islandia, 2 discos, nadie los conoce. Van a tener un tercer escenario para los DJs de Gorillaz, digamos, su equipo, uh-huh, que suele hacer
ese tipo de actos. Sí. Entonces, pues es un festival que pinta bien, güey, para la gente que le gusta mucho desde hip hop, un poco de reggae Mover con el Wu-Tang. trasero. Sí, el rhythm and blues, yo creo que pues estos güeyes se la supieron, ¿no? Pues está chido, pues, o sea, güey, hablamos de lo que es actual, ¿no? O sea, ¿qué escucha ahora la gente joven, güey? Hip hop, R&B. Pero no todos, estamos, vamos, Güey, al final del día, quienes consumen ese los tipo de gringos quizá. festivales. Nah, güey, los europeos igual, o sea. Los ingleses tienen el grime, o el grimes, Que el no, el grime, pero grime. también por ahí tienes estos cuates. Y también el trap, güey, está súper de moda, güey. Que muchos de estos artistas también tienen rolitas medio traposas, güey. O Sí. sea, güey, lo sabe hacer muy bien Damon Albarn, güey. La Sí, verdad es la que verdad es que sí es sí. un visionario, güey, neta. Estuvieron con Graham Norton en la Ah, semana claro, que estuvo muy y cagado el. estuvo Jenny Beth y de los Savages, de las Ajá. Savages, y estuvo Noel Gallagher también Sí. tocando con ellos Que sí y viste estuvo muy la onda cagado. esta de que Liam se aventó un rant con su hermano de Pues no es Liam posible siempre que que esté hace algo, cantando güey. con este güey de Blur, güey, está bien pendejo y la Sí, madre. Y su siempre. morrito, güey, pero su morrito tuvo un shooting de fotos, el hijo de Liam Gallagher, y salió Se con puso una una playera de playera. Blur, güey. Ajá, Así como sí. de, cállate, papá. Sí. Vamos, pero ya ni siquiera le doy importancia porque cada que pasa algo con Noel y con Damon, Liam Gallagher sale. Viene su disco solitario y dijo que iba a ser el mejor disco y que no iba a tener competencia alguna con Gorillaz, que no se iba a preocupar por ellos, que no le iban a hacer sombra, ¿no? No, pues Vamos, ya obviamente, sabemos que güey, este pues. güey habla No, y mucho, aparte, pero cosas completamente opuestas, güey. O sea. Pues no, güey. O sea, no es mal pedo, pero fuera de los fans que tiene de Oasis, ¿cuánta gente realmente va a escuchar el disco de Liam Gallagher? La gente que le fíjate gusta ese que estilo de música, güey. Pues ese BDI estilo no más. estaba mal, que era la banda de Liam, BDI. Ajá. Pero tuvo dos discos y pues, desapareció, güey. Pues es que, güey, es un vato Ya, conflictivo, pelas. güey. Cansa a la gente, cabrón. Noel era conflictivo, pero como que se separaron y ya hasta Es que, ajá, con era. Coldplay, güey. Ya se anda Con picado en ombligo con todos, Damon güey. Albarn, con todo el mundo ya es cuate, Está bien, güey, la neta. güey. Sí, está Ese bien. es una. Tal cual es un reflejo de madurez, güey, que está siendo viejo y que dice, ya me vale verga, güey, me voy a divertir y chingue su madre. Sí. Yo creo que No, muy mira. bien. Muy bien por Sí. los gorilas, muy bien por Noel. Viene el festival, el Demon Days. Y no sabemos qué es lo que vaya a 10 de pasar. junio. 10 de junio, ese festivalito. O sea, ya a la vuelta de la esquina, güey. Ya nada. Otra cosa que está bien chingón es esto que tenemos en su pantalla. Que es un rayo aquí. Vamos a verlo. Es un trailer para un documental de hip hop. Y Josh Homme de los Queens of the Stone Age, que se llama American Valhalla, que la neta está chido, güey. Se oye muy, muy bien. Vamos a poner aquí un poco a ver si no nos bajan. Espero que no. Ojalá que no. Pero ¿Qué viene vamos. del post-pop depression esto? No, es nuevo, completamente nuevo. Por eso, pero lo que voy es que Ah, viene, o bueno. sea, viene parte, o sea, es parte del onceavo álbum que tiene este cuate, ¿no? Que se Sí, llama Post-Pop exacto. Depression, que lo El hizo que con Josh Homme produjo Josh Homme, justo. y el baterista de Matt Arctic Monkeys, Helders. ¿no? Está ahí. Matt Helders y Dean Fertitta, que toca con Josh en los Queens of the Stone Age y toca con Jack White en Dead Weather. Okay. Bueno, habla justo de que este güey se sentía muy amarrado a los Stooges, güey, a su banda. Y que dijo que quería apartarse y hacer algo por sí mismo y saber cuánto valía por él mismo, ¿no? Por sí solo, güey. Iggy Pop le habló a Josh y le dijo, oye, ¿cómo ves? Y pues Josh así como que no mames a huevo, güey, pues Iggy Pop, güey, y yo en los Queens vamos a hacer cosas chingonas, güey. Entonces el documental habla justo de este proceso con este álbum y cómo lo llevaron o cómo lo llevó Josh, cómo lo vivió Iggy Pop. Está Se ve padre bueno, eso. güey. American Valhalla Aparte, se llama. ese viejito, ¿qué no te va a contar? Sí, güey. Bueno, ahí está. Pronto, próximamente en cines. Y si va a tener como, o sea, ¿va a acabar siendo documental de Cineteca o si va a tener como
Yo creo que va a ser de Cineteca. No creo que, al menos aquí en el país, llegue a la pantalla grande. Si Supersonic de Oasis. Sí, justo lo que te iba a decir. O sea, muy poquitas copias, güey. Pero y Oasis, acabó. Ahorita está en Netflix, güey. O sea. Pero es. Está bien, creo también. Que está padre que esté en Netflix, güey. No, está genial, güey. O sea, está padre eso. Pero pues digo, o sea. Como que sí tienes que ser muy, muy fan para decir, güey, me voy a chingar ese documental. Voy a buscar la sala para poderlo ver. Pero está padre, la neta está padre que... O sea, no sé, como que todos estos documentales de procesos está padre. De hecho, igual Nick Cave tiene poco que sacó un documental. Otro documental, aparte de 1000 Days on Earth, sacó este año otro documental. Que pues habla de este último disco que sacó y pues todo el proceso que sufrió, ¿no? Con su hijo que se murió, güey. Y todas estas ondas. Y prácticamente es escuchar todo el Skeleton Tree. Que lo toca en vivo, digamos, con su banda. Y pequeñas viñetas de él hablando sobre este proceso. Que está, o sea, igual por ahí anda ya en redes o en Torrent, güey. Que se puede ver esa onda, ¿no? Está chingón. Sí, o sea. Esa oportunidad de poder entrar en el proceso, ¿no? Y poder ver este tipo de cositas que, pues, como fan o como persona que le gusta la música, pues no siempre tienes esa oportunidad de darte una vuelta, ¿no? O tener como idea de qué es lo que hacen o qué es lo que pasa por esas cabezas. Sí, los documentales ahora, que cada vez son más populares los documentales de música, ¿no? Antes eran muchos menos. Pero sí se agradecen, güey. Ver algo como... Vamos, personalmente Iggy Pop no es de mis artistas favoritos, ¿no? Sé lo que representa, sé lo que ha hecho, lo que hizo y el icono vivo que queda, ¿no? Pero está padre que gente como yo, que a lo mejor no lo entró, o gente más joven que no lo conoce o que sabe que por ahí está porque estuvo en el soundtrack de Transporting. Ajá. Ve a quién chingados es Iggy Pop, ¿no? Eso sí, está chido. Bien, entonces. Nueva música también. Hubo mucha música, güey. Sí. Güey, por fin se estrenó el homónimo de Slowdive. ¿Te gusta Slowdive de antes? No, güey, pero ese disco sí me gustó mucho. Me gustaba, güey. Ahorita me sonó como a cualquier cosa shoegazer, pero bien hecha, güey. Sí, es y que... Y ya tenía un rato que no escuchaba un buen disco de shoegaze, la neta. Ellos son, creo que el nuevo disco suena muy bien, suena bien producido, algo que nunca, bueno, no es que nunca tuvieron, sino que en los noventas, estos güeyes son del principios de los noventas, hicieron primer disco en el 91, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita te digo cómo se llama, bueno, el primer disco lo hicieron ahí, se llama Just for a Day, sí, y el último, que fue Pygmalion, ese fue en el 95, güey, y me acuerdo de ese perfecto y... Sonando ya, pues muy complicado incluso para algunas personas. Y este Slowdive homónimo suena bien, güey. Creo que está muy en el tiempo, a pesar de que son una banda muy vieja. No, sí, pero suena súper amigable, súper actual. No suena diferente a otras cosas, eso sí es un hecho. No, pero está muy bien hecho, güey. O sea, se nota que no por nada son una bandota, ¿no? O eran una bandota de culto, güey, y ahora ya puedes... tenerlos de cerquita y poder tener la oportunidad de verlos, ¿no? Como aquí pasó hace 2 años. ¿Sabes quién más regresa? Y justo platicábamos A The Driving, amigo. A The Driving con Interalia, güey. Híjole, qué buen disco, güey. ¿Sí te gustó mucho? No mames, es que, güey, me da mucha... O sea, me cuesta mucho trabajo escuchar a The Driving. Este disco no me costó tanto. Muy buenas canciones. La penúltima me pareció súper brillante. Porque sentí que sí, en esa canción sí sentí que ya se salieron un poquito de su etapa, pues más como at the driving, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiero decir emo, porque no era emo, güey. No. Pero pues ese estilo como de guitarras cortadas y como tan, 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 tan. O sea, no sé cómo describirlo. Pero se me hizo muy buena. Esta canción se llama Ghost Tape No. 9. Digo que en general, digo, me pareció muy bueno el disco, ¿no? Pero esa canción en particular me pareció que rompe un poquito... el estilo de The Driving, pero sigue dentro de, o sea, como que está apuntando hacia un nuevo camino y a mí me hace todo el sentido de por qué sea la canción número 10, ¿no? La penúltima de este disco nuevo que se llama Interalia, ¿no? Interalia nuevo, a mí me gusta, creo que la que más me gusta es con la que cierran el disco, Hostage Stamps,
que también fue, no creo que su sencillo fue Pendulum in the Peace and Trust. Pero bueno, tiene un sonido justo como lo recordaba, güey. Y eso sí, lo agradezco, güey. Sí, sí. Esa canción en particular, todo el disco suena al viejo, a The Drive-In. Pero no sé, denle una escuchada si no lo habían topado, nunca les había interesado. No se van a arrepentir. Creo que es una buena banda con un buen no suena actual, ¿no? No. Digamos eso. O sea, no suena actual. Suena suena 15 años atrás, güey. Sí. Así de sencillo, ¿no? Al 2000 y cacho. Y a esa escena, ni siquiera los Strokes, tal cual. ¿No? O sea, sí, no, o sea, esa escena tal cual, de esta onda como más, digo, sin llegar, o sea, no quiero decir emo, pero sí como de esta onda más punkarra, ¿no? Ajá, la verdad es que sí se extraña la guitarra de Jim Ward, sí se nota que no está ahí. ¿Sí crees? Pues, la neta sí, güey, pero al final del día, pues, aún tienes ese pinche genio que es Omar Rodríguez, güey, ahí, entonces... No hay tanto pedo, ¿no? Pero sí, la neta no noté nada, ¿eh? Yo sí. Yo escuchaba el disco y decía, güey, pues son. Claramente son ellos. Suenan a ellos. No le hizo falta nada. Están los que tenían que estar, güey. No sé, me pareció como que suenan muy bien, güey. Sí, no, suena muy bien. O sea, eso sí, no está discusión. Y, güey, me encontré con que Natalia Lafourcade sacó otro disco este viernes. Sí. Musas. Vaya, ¿eh? Con los vaya. Es que no ves el sitio, güey. Ya ves, ya te caché, güey, que no ves el sitio. Porque ahí sí, seguido estamos compartiendo sus videos. Porque ella es una chica muy activa en YouTube, ella o su gente, ¿no? Entonces ha compartido varios videos de los Macorinos, justo. ¿Macorinos? Macorinos. No, está como. No voy a decir impronunciable, pero. Los Macorinos. Macorinos. ¿No? Pero qué buena selección de canciones, güey. Sí. O sea, la de Soy lo Prohibido, verga, qué canción, sotototota, güey. Sí, tú sí sabes, Quererme fue, yo creo que las primeras, el primer sencillo que sacó de este disco, con video. Y de ahí, fácil, le ha sacado unas cuatro más, güey, Te Vi Pasar. Vamos a poner, ¿te parece? Mi Tierra Veracruzana, que según yo es la más nueva. Esa está linda, linda esa canción. Más nuevo. Y que bien que ella sabe, o sea, ella sí entiende su voz, a diferencia de las demás chicas que cantan como ella. Uh-huh. Sí le sabe sacar jugo, güey. O sea, realmente siento que sí le supo dar su propia voz a estas canciones que eligió para cantar, para compilar en este álbum. Pues yo creo que su gran momento de rompimiento de, pues justo fue eso, ¿no? Cuando cortó con su novio de 10 años. Para hacer, y gracias a ese rompimiento hizo Hasta la Raíz, güey. Pues súper dolida. El disco lo escuchas y si estás en un mal momento amoroso, te caes. Antes tenías el de José Alfredo Jiménez, ¿no? Me parece que fue, ¿o cuál? Venía ese y venía el Ujuju. Como que, no, ese era como, ahí estaba jugando, ¿no? Que fueron entre cuatro canciones kilométricas o no sé qué era. No, Ujuju, según yo, sí es un disco normal. Ah, ya. Pero no sé cómo. Vino después lo de José Alfredo. Sí, y me parece muy bien de esta chica que pues que está como adaptando o aprovechando las raíces mexicanas, porque hay un gap gigantesco, o sea, no hay realmente en nuestra generación alguien que sea cantante de este estilo, ¿no? Alguien joven. Alguien ¿no? joven. O sea, está increíble. Porque sí ya tenemos hace falta. A Café Tacuba tomando, pero a las nuevas generaciones ya les tocó el Café Tacuba sin esas pues esos sonidos, ¿no? Tan presentes como en los noventas. Sí, y ¿sabes quién vi igual que se me hizo curioso? Centauros, güey. Centauros tiene muchas cosas muy mexicanas. Espera, no lo encuentro. Estos chicos de Fobia. Uh-huh. Sacaron, no lo voy a abrir en este momento. Gran Sur se llama su nuevo proyecto. Que son Iñaki, El Cha, Elohim de Moderato y una chica de Zacatecas que ahorita no recuerdo el nombre. Que vaya, güey, igual, o sea, están rescatando bien la música mexicana, güey. Aquí estos vatos pues están agarrando instrumentos de mariachis, güey. Y la chica interpreta increíble, entonces, y están siendo, y también son canciones originales. Que eso se agradece siempre, sí. Yo he escuchado Gran Sur. Gran Sur, del proyecto Gran Sur de ellos, pero no Gran sabía Sur, que... Y fíjate, solamente hay un sencillo.
tan desconectado estoy, le voy a reclamar a Alex Lara, que está en Alex Lora. Porque aquí hay algo que se llama Something Stupid, que me imagino que es ellos, ¿no? ¿De Gran Sur? Sí. Se llama Tu Dios, el sencillo que sacaron hace una semana, me parece. Pues todavía está, no está, mira, en su canal, pero... oficial de YouTube, ahí sale el Cha, una chava. Iñaki. Ah, la chica de Zacatecas. Tocando Iñaki los y Elohim. En el video. Se llama Something Stupid. Pues esa no la he escuchado. Te digo, yo la única que ubico de ellos es esta que se llama Tu Dios. Y está buena, güey. La verdad es que se me gustó mucho, sobre todo la voz de la chica. O sea, está padre que estas mujeres jóvenes entre comillas, ¿no? Pues ya en sus treintas, güey. Se atrevan a revivir estos géneros que pues ya cuando estabas... Bueno, estos güeyes tienen casi 50, ¿eh? Ellos sí, güey, pero la morra no tendría por qué estar haciendo eso, ¿no? No, y justo es un cover, el cover de Something Stupid, que en algún momento hizo Nicole Kidman también con ¿cómo se llama este güey? El del video donde se hacía como un esqueletito, el inglés. ¿Ewan McGregor? No. Ah, Williams. Robbie Williams, o sea, el cover al cover. Ja. Pero, tío, búscate Tu Dios. Y ya es según yo la línea que están ya como más en onda. Pues mariachi, güey, más tradicional. Está bastante bueno. Y, güey, la nueva de Grizzly Bear, ¿la escuchaste? Three Rings. Sí. Qué regreso, güey. ¿Sí te gustó mucho? Puta, güey. Neta, siento que supieron encontrarse en esta nueva generación, en esta época. O sea, como que ya no se calaba, o sea, dejaron un poquito de lado estas guitarras que venían ya desde el Becanism y el último que sacaron, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tenían ya esas guitarritas ya muy masticadas, muy estudiadas, güey. En este nuevo disco, no, o al menos en este sencillo, o sea, sigue sonando a Grizzly Bear, güey, pero ya están mezclando otras cosas y se nota que se están divirtiendo más y que les sirvió estar separados tantos años. Suena, güey, a que no lo estamos confundiendo con Fleet Foxes, ¿verdad? No. No, no, no. Three Rings se llama el sencillo de Grizzly Bear. Sí, sí lo tenemos, sí lo escuché. Nada más que justo hoy salió el de Fleet Foxes. Ah, eso sí no lo vi. Three Rings. Podemos buscar. Pero sí, o sea, y de hecho hasta los vatos pidieron disculpas a sus fans. Porque pues ya ves que estuvieron bombardeando con chingo de videitos de 10 segundos que wey. No decían nada, güey. Cinco teasers, güey. Ajá, y dijeron así como, disculpen, o sea, no queríamos molestarlos, solo lo hacíamos porque estábamos emocionados de que teníamos nueva música que se los podíamos enseñar a ustedes, ¿no? Estuvo y digo, bien, yo ya espero con ansias este disco. No sé cuándo se va a lanzar, pero ya estoy desesperado porque salga. Viene este disco, también si tienes chance... O todos los que nos están viendo, escuchando, entren a gastrico.tv, la nueva, ahí encuentran Three Rings y también encuentran la nueva canción de Fleet Foxes, que también vino y que también creo que vale la pena escuchar, ¿eh? Grizzly Bear, Fleet Foxes, muy distintos, pero creo que justo este nuevo álbum de Grizzly Bear puede llegar un poco a lo que trae Fleet Foxes. No sé, mucha música, tanta música que se nos acabó ya el programa, güey. ¿Ah, sí? Ya se acabó. Son, híjole, ya. 3 de la noche. Muy bien, ni modo. Se quedan muchas cosas, como siempre, ahí guardadas, sí, güey, sí. Pero... Ah, la antirrecomendación, no vean Latin Lover, por favor. ¿Cómo ser un Latin Lover? No la vean. ¿La viste? Neta. Hace unos meses... ¿Cómo? Por la chamba que tenía. ¿Ah, sí? Ahí, ajá, ahí lo fuimos a ver. Híjole, no la vean. Neta. Yo vi el trailer y pues, me sacó 2-3 sonrisas, güey. Debo aceptarlo. Bueno, o sea, si son generación Derbez y Televisa y así, pues todos nosotros, vayan, ¿no? Pero híjole, no la vean. Digo, la primera de Derbez no me gustó nada. Creo que es una buena idea, creo que está mal ejecutada, pero esta, al menos el trailer, dices, pues a lo mejor te la avientas en la tele, ¿no? Ese es el punto, ajá, pues sí, o sea, ni siquiera, o sea, yo creo que es película de camión, güey, si no tienes sueño. Sí, película de camión, o sea, sí.
100%. O sea, así, así mal pedo. No, pero, o sea, mal pedo, güey. Neta, neta, no la consigan pirata, güey. No la descarguen, no la ven en el cine. Neta. Sí, está fea. Descargada, güey. Ni descargada, güey. Ni descargada ni comprada pirata, güey. Qué Neta, no vale 10 amargado, pesos. güey. Perdón, tenía que hacer la re recomendación antes de irnos. Recuerden que si a estas películas grandes les va bien, ellos pueden regresar dinero al Fidecine, al IMCINE, a todo Foprocine y hacer otras películas más bonitas, güey. No de ellos, de otros. Pero bueno, esa es la antirrecomendación de Cristian Aguirre. Juan Cristian Aguirre, que Así ponemos es. en full de pantalla, porque ya nos despedimos por el día de hoy. Un gusto, un Alfaro de la placer. Luz, mucha música, muchas cosas que ver, lluvioso, ¿no? Como huevonzón el día. Sí, estuvo rico, güey. O sea, no, raro, ¿no? Pinche bochorno, güey, culero que se hace con el Sí. calor y el agua, pero no sé, raro. De repente sentías frito y después el calor bochornoso, güey. No sé, muy, muy extraño. Me agradó. Muchas sensaciones en el cuerpo en un día como este. Sí, yo creo que sí, estuvo flojón. Pero la semana pasada creo que en general, con todo y las noticias musicales, estuvieron flojonas, ¿no? No hubo muchas películas así muy padres. Pero bueno, comuníquense, ya vimos todas las plecas. Comuníquense conmigo, @rogalanr. El sitio es @elgástrico. Y en este momento, como estamos, en facebook.com/gástrico. Y pues, maestrín, Juan Cristian Aguirre. Ah, saludos a Gregorio Contreras por ahí, que nos manda Diego, saludos. yo quiero ver. Sí, saludos a Hughes Wildock, a Pilar Fernández, al Padrino. Gracias Gregorio por Contreras, regalarnos saludos. un likecito. Sí, compártanlo con sus amigos y mándenos mensaje ahí que nos faltó, de qué deberíamos de hablar, ¿Cómo de esta deberíamos cultura hablar? pop audiovisual. Que Sí. tanto promocionamos. Y pues ya, vámonos, man. Vámonos. Gusto verte. Nos vemos mañana en Escenas con Alex Lara Monroy, hablando de todas las escenas nacionales, teatro, el arte en general, ¿no? Música, y a las 8 de la noche por aquí mismo. Y no se olviden del viernes al corte, lo mejor de la música que hubo en la semana en el sitio en gastrico.tv. Está disponible ya el otro, que por ahí lo voy a poner rapidísimo antes de irnos. Aquí está. ¡Ay, no! Al Andas muy corte tronco, ¿eh? está el 09 del 20, que abarca del 29 de abril al 5 de mayo. El próximo viernes, lo de la próxima semana. Y ahora sí, vámonos ya, Papatzuli. Vientos. Descánsele, pásala bien. Gracias, igual. Saludos a Y todos. saludos a todos, muchas gracias. Nos vemos, escuchamos, leemos el próximo Esperemos el lunes. próximo lunes.